thank you ¿Cómo? ¿Cómo? Hacemos un minuto de meditación. ¿Dú, dú, dú, dú? En el 1976, en el costo de la rica Jolla Jaria, ha sido una la red, el vagabundo estaba en la montaña llamada mar de huir en la jarrita, acompañado de una gran asamblea de monjes y de rosadas. En aquella ocasión, el vagabundo estaba sobre en la concentración que son las categorías de los fenómenos llamadas de la profunda. Al mismo tiempo, también, el vagabundo de la concentración que de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al área Balokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el área Balokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, con estas palabras, Saluputra, cualquier hijo o hija de buena que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición y conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo, así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de ignorancia, etc hasta no haber envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni sensación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Sariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin esclarecimiento ni miedo, y moran en ella así trascienden los errores y alcanza la meta de nirvana también todos los dudas de los tres tiempos en modo manifiesto y completo despiertan a la insuperable perfecta y completa iluminación basándose en la perfección de la sabiduría por eso el mantra de la perfección de la sabiduría el mantra del gran conocimiento el mantra insuperable igual al inigualable el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento debe ser reconocido como la verdad, porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata ongate gate, para gate, para sangate Bodhisattva Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración. Y alabó al área Balokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, con estas palabras: Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Saratiputra, el área Balokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharva, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavad. Buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de budas y bodhisattvas de las diez direcciones, por haberos hecho postraciones a todos vosotros que estas palabras de verdad se hagan realidad. Indra, el rey de los devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras fueron malvados fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca de daquinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka sasha, samara sashadara samara yape. Akasamara Paragate, Parasangate, Las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transforman en principio que se apasivan. Fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el dharma y que haya espreciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. <tose> <tose> Tratemos de establecer una buena motivación ahora que escuchamos estas sagradas enseñanzas. Y la motivación a generar es desear que al escuchar las enseñanzas estemos creando las causas para alcanzar el estado de un Buda, el estado perfecto, el estado completo, con el cual podemos guiar a todos los seres, nuestras madres, a ese estado iluminado. Mm. No estamos con este texto que se llama los rayos de sol y estos rayos de sol son tan candentes tan fuertes que algunos ya se han quemado y por eso ya cada vez somos menos uh -huh. así que se llama rayos de sol esos rayos por, dos razones. Bueno, hmm. da carrese, um, ¿no? Que um, tambor de carrese, ¿no? Da sem dubo de tevares, sem du masum tumires, da sanje sumires, ¿no? Da sem dur durso de da carrese gurase sem de <laughs> Por un lado, eh, lo primero de todo es que es un adiestramiento mental con el primer objetivo de poder... Dominar nuestra mente, porque cuando, eh, cuando se posee una mente dominada, controlada, eso trae felicidad. Pero cuando la mente está descontrolada, desbocada, eso trae sufrimiento. Y cuando decimos controlar la mente, no estamos hablando, claro, la mente no es algo físico, no es que le estemos dando una forma, una... Es una una, algo que podamos darle forma física, porque no es físico. La forma que queremos darle o el control que queremos tener es esa mente negativa, esa irla deteniendo, irla quitando y que nuestra mente, que ahora pues tiene una tendencia negativa, el hecho de que podamos controlarla, subyugarla, significa darle ese dirección que queremos, que es el de la bondad, transformarla en una mente bondadosa. Y ese es el consejo, esos son los consejos que nos están dando o si quieren llamarle instrucciones que nos están dando para que podamos ser mejores. Hmm. No, te cabrías, no Estamos hablando de eh, estamos más bien recibiendo instrucciones para ser mejores seres humanos, para tener una mente mucho más bondadosa, pero solo con escuchar estas instrucciones de vez en cuando es suficiente para poder transformar esa mente para hacerla más bondadosa, para ser mejores seres humanos. ¿Eso ¿Mm? es sabemos que no. Hace falta parte de ello analizarlo, reflexionarlo cada uno de nosotros. Semnes te chawa kan si zil. Ni semdre che, ni moji che. O te che ni ni chawa de rubyan du ge. Ni ya min semdre da maji che bu de do jo ma re bes. Alta chu na ge ji shim sa bu shu yo res. Ta do sam do ma na. ཁས 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 taa sumtaan 머지워 chik 아니 naa samdrechi 티 chayani thi chaha dhruvyaan dhugaya thi taawli samdrechi na chaha thi samdrechi na chaha dhruvyaan miindu naa taa thi taawli samdrechi maa chiis taa choganaa nyingbuti shaagi yaarasi thi yindu taa mazi naa mazi kibaji yungu yaarasi nishwaa chik naa Así que, por un lado, en realidad hace falta que nosotros, por nuestra cuenta, lo que escuchamos, lo reflexionemos, lo analicemos. ¿Cómo? Pues, por un lado, ver el comportamiento que, que llevo a cabo, mis pensamientos, y ver si... En mi mente se está llenando de preocupación, se está llenando de angustia. Y realmente, con lógica, ir reflexionando si tiene sentido llenar mi mente de pensamientos que nos preocupan. Si, porque si, si tú mismo te das cuenta de que no vale la pena que preocuparse, angustiarse, no va a cambiar la situación no estamos resolviendo nada. Entonces, si lo vemos claro, con lógica, con un razonamiento lógico, pues entonces vemos cómo hay que deshacerse de esos pensamientos que nada más están creando preocupación y angustia. Y ya solo con eso, ya quitándonos esas preocupaciones que nosotros nos creamos con nuestros pensamientos, ya con eso ya estamos creando bienestar y felicidad en esta misma vida. Aunque es verdad que cuando hablamos de las enseñanzas del Dharma, nos llevan a un nivel mucho más profundo, pero sin ir tan profundo de una cosa más inmediata, ver con nuestros ojos cómo es que la preocupación no favorece nada, solo nos perjudica. Y ver también de qué, qué es lo que está provocando el sufrimiento, qué lo origina. Al igual que también cuestionarnos qué origina, de dónde viene, cuál es la causa de la felicidad. Para eso también hace falta que nosotros investiguemos y analicemos más acerca de la ley de causa y efecto. Mm. Nām chū bāi sāṃ rāshī chē tōng kuchī nā sāṃ 구양부 bā sāṃ pā cā chēni sāṃ 이니 bō chā kīyō rās kāntā. Sāṃ kūyāṃ bō chāyā dhī kī yinī tā sū sū dhī jī yon kūyā rās. Tā yinā chū yu kodō sāṃ kūyāṃ bō chāyā

y no seguimos llenando nuestra mente de pensamientos que nos preocupan o creando más preocupación, entonces, ¿qué va a provocar? Pues que nuestra mente esté más relajada. Y entre menos pensamientos de agobio, de preocupación, entonces nuestra mente deja de estar encerrada en eso y empieza a abrirse. Es una mente mucho más abierta, más extensa y mucho más relajada. Y una mente con estas características nos va a llevar a que nos encontremos bien, a que estemos felices ya desde este momento, desde esta misma vida. Aunque las enseñanzas en sí no están o no las estamos siguiendo con el propósito de ser felices en esta vida, porque ese no es su, su propósito, ese no es su objetivo. Pero aunque no sea su objetivo, no deja de traer como consecuencia secundaria ese bienestar, incluso en esta misma vida. Porque el objetivo de las enseñanzas es que nosotros dejemos a un lado el comportamiento negativo. El propósito es que nos deshagamos o eliminemos las emociones aflictivas. El que nosotros podamos crear acciones buenas en el que podamos dejar a un lado las acciones no virtuosas cultivar acciones virtuosas y claro en la medida en la cual nosotros pues trabajamos con ese objetivo eliminar las emociones aflictivas crear virtud dejar atrás las acciones negativas pues aunque no es el propósito principal de las enseñanzas ser feliz en esta vida cuando actuamos así pues nos va a traer ese bienestar incluso ya desde esta misma vida. Ta pejero ji gabina me khondo sabu ji yosuna na. E de ge ta ji chul tunache, che ni khondo ni me samta ni de samta de ni khondo singi te chul tu ja ji le ge ha me ba ji ne ni yosuna na. Ni ne me sa sa no yar yar te kharsha bna. Nyama khondo sabu shiu ji ta ni mi 시부지 shibuji chaayasayaji yungu dhuwaas odaa di samdaa ni chunguris yungu mi shio damsaan kondru shikiyaya maris soba konguris sewa zanggi sanggu chayagum maris odaa kondru yungu samdaa yasayasayas kondru kajaya halaayatina yungu dhuwaas dhaa ngay maa mi dhiyani shibuji yaris kondru sabo tsik jingdo soyaa sāṅ 거래 sūsū kōyātī dējī, tā nāngayā chā, sākāyā mū, kāngā dējīn tūyō pātā, dōngi man tūyō shīgō rā yīn sāṅ, tā dōngi nidhī, tā tīndrā kī, sāṅ mārūṅ pātā trā kī yō pātā. yīni dējī tā sāṅ pātā trā kī yō pātā kōni, yīni tsaṅ tīyā

Conforme más vamos cultivando la virtud, más vamos dejando atrás las acciones no virtuosas, pues poco a poco vamos mejorando, poco a poco somos mejores personas, más bondadosos. Para poner un ejemplo, supongamos que una persona se enfada con mucha facilidad, pero... Bueno, <laughs> soy. Dice, como yo, yo mismo me pongo de ejemplo, yo soy una persona que <laughs> se enfada mucho. Entonces, si una persona que se enfada mucho empieza a pensar y a analizar el enfado, las desventajas del enfado, todas sus consecuencias negativas, entonces se empieza a dar cuenta de que el enfado no es algo que le va a ayudar, al contrario, le está perjudicando, y es así como poco a poco comienza a transformar esa actitud ya no enfadarse tanto, tan seguido. Y claro, poco a poco empieza a convertirse en una persona mejor, una persona más bondadosa. Y antes, y antes decíamos, antes esta persona se enfadaba muchísimo, muchísimo con cualquier cosa. Y ahora es súper bueno, es muy tranquilo, súper pacífico. Y claro, también es verdad que la transformación de, no va a ser de un día para otro, no va a ser de que. Es, Claro, sabemos las desventajas del enfado, sus inconvenientes, pero no por eso el enfado va a desaparecer. Pero por lo menos oh, la paciencia va a estar siempre presente en nuestra mente, a lo mejor no, pero sí comenzamos ya a cultivar la paciencia poco a poco, a dejar atrás poco a poco el enfado. Y ya de hecho se empieza a notar cuando los demás dicen, este se enfadaba muy fácilmente, no le podías decir ni una sola cosita porque enseguida explotaba y ahora es más pacífico, está mejor. Entonces poco a poco vamos vamos transformándonos, pero esa transformación, ese cambio se da debido al estudio, a que nosotros lo pensamos, lo reflexionamos y con nuestro razonamiento nos vamos percatando de los inconvenientes del enfado, las cualidades de la paciencia y, y de hecho lo que necesitamos y queremos todos. Es la felicidad. Y no solo los humanos, los insectos, los pájaros, todo ser vivo quiere ser feliz. Y cuando nosotros cultivamos esas cualidades, como la paciencia y demás, pues estamos siendo mejores personas y estamos creándonos a nosotros mismos más felicidad. Porque el sufrimiento viene de una mente descontrolada, de una mente que tiende a lo negativo. Mientras que la felicidad proviene de una mente bondadosa, una mente virtuosa. Y si nosotros vamos cultivando esas virtudes, poco a poco, pues estamos creando una mente más feliz y vamos a encontrarnos con un estado de felicidad que no solamente existirá en nosotros, sino que además esa felicidad que vivimos, que tenemos, se va a ir contagiando con aquellos que nos rodean. Y ese es, el, ese es el consejo de las enseñanzas, es, no solamente a nivel espiritual, sino a nivel social. Es algo que también necesitamos, es algo que también a nivel social se aprecia. Y si somos seres humanos que tenemos una inteligencia, una capac capacidad de razonar, pues debemos utilizar esa capacidad pensando, reflexionando. ¿Qué cualidades trae consigo una mente bondadosa? ¿Qué desventajas trae consigo una mente descontrolada que se está dejando llevar por las emociones aflictivas como el enfado y demás? Y entre más lo analizamos, más lo investigamos, pues más nos convencemos de qué es el tipo de actitud de pensamiento a cultivar. Y de esta manera, utilizando nuestra inteligencia, nuestro razonamiento, estamos aprovechando...

늘 줄캘랭이 나 줄로 거리나 제달도 난제 되게지 뭐이 셴버세네 응 지금 다 남산 남산덕 커둘 뭐 셴버지 까 두고 말때 강아 튜브 지금 젭 강아 튜브도 지금 응 줘서야 되 둬기나 어 나ंगाबाद 읽고 말에 어 줄로 거리나 줄께 말에 나나 제일랍제 되게 다 글세거 응 지금 쩨

nos están principalmente, están enfocados para trabajar con la mente, indicándonos qué es lo que afecta a esa mente, qué es lo que la perjudica y qué es lo que va a ayudar a nuestra mente, qué le va a beneficiar para encontrarnos mejor, para tener una mente mejor y qué es lo que provoca que una mente se encuentre más... Afligida. Eso es lo que nos explican las enseñanzas. Y esto de esa explicación, que por supuesto no hace falta que uno se convierta al budismo o que uno crea en, en el budismo o trate de seguir ser budista para poner en práctica estos consejos o para, para estudiar al respecto, leer al respecto, no hace falta que uno se convierta en el budismo porque de hecho son consejos, instrucciones que para nuestra propia vida es bueno saberlos, es bueno estar conscientes de ello. Por supuesto que no solo con saber cómo, me cómo son esas emociones aflictivas, cómo me están creando daño, no, no solo saberlas es suficiente para decir ya no van a estar en mi mente o van a cesar por completo, porque es un proceso que requiere tiempo, que requiere esfuerzo, que requiere constancia de poco a poco en nuestra vida ir dejando atrás, llevarnos de esas emociones negativas, ir identificándolas, ir dejándolas atrás poco a poco, ver cuáles son las cualidades que queremos desarrollar en nuestra mente y poco a poco irlas cultivando. Es un trabajo que requiere esfuerzo día a día y de un trabajo constante. Y, y ser conscientes de que es un trabajo que vamos realizando poco a poco. Y para, para aplicar estos consejos, para ir trabajando con ellos en nuestro día a día, de nuevo, no hace falta ser budista. Son consejos que a todo el mundo nos pueden venir bien porque estamos hablando de cómo ir creando una mente más buena, una mente mejor y un estado de felicidad. Y, y con ello, cuando más trabajemos con nuestra mente, más, eh, más positiva, más virtuosa sea nuestra mente, pues más felices somos incluso en esta vida y mucho más estamos creando también bienestar y felicidad para, para el futuro. Así que estas instrucciones es para que nosotros podamos encontrarnos y crear ese bienestar. Y bienestar de encontrarnos, aunque el propósito principal no es esta vida, sí es verdad que trae como consecuencia secundaria también estar mejor en esta vida, tener mejores condiciones, estar, claro, si nuestra mente es mucho más positiva, pues estamos rodeados de más gente con esas cualidades o buscamos su compañía y ellos también, una, una persona con una mente más bondadosa también atrae a, a otros y se estima. Y eso son, son situaciones... cosas que son son favorables. Mhm. Yo juro que vino. Mhm. Son mi. Si son no, tan peciosin shiftsgiarovas. ¿Da? Reales que son pues. No desangani. Te dice un mundo chingda mandarse en peciosin sobre y ci sos pecio militar acá la razón los 10 que me doctor habístongue vas. No, da. mezi digi nana da gibu shirada yume me shinde ina dosde da gibu rizi da zinze shenzi shigu riz da diga ganga dozhi di shiul pe chozay gweni gawa ne gawa gawa ne gawa dungin ugu yoriz mezi nana kake zaya dangi gibu shi mezi gaya dā 음 sāṅ shē, sēn dēlən dōzhū shōshīn shē, chī sōsō yōba dēn dēg bō shē, nē 지금 tōhu shē 난 kāndzē, 다 tudu yā sāṅ bō shē dō bē nā, nē chī mā tōshī shē rūgi rēs, dā nā chī dē, dā, nē <coughs> y claro, entre más trabajemos con nuestra mente, pues también estamos creando bienestar principalmente para las vidas futuras. Y os voy a un ejemplo para ello. Ahora encontramos. Seres humanos que, pues, que tienen dinero. Y bueno, la verdad es que la riqueza, las posesiones, por supuesto que es algo importante, por supuesto que es algo muy favorable, pero hay quienes por perseguir esa riqueza, ese dinero, los bienes materiales, pues mienten, engañan, roban, estafan y. Usan esos bienes materiales, disfrutan de ellos, incluso hasta los comparten con sus seres queridos. Y nosotros, cuando lo vemos desde afuera, parece que están de maravilla, parece que están muy bien, porque tienen todo lo, todos los bienes materiales que, que quieren. De fuera parece que están felices. Si realmente están felices o no, eso no lo podemos saber. Pero de fuera dan esa apariencia. Bueno. Pero lo que va a pasar es que a lo mejor en esta vida están disfrutando de, esos, de esas posesiones fruto del engaño. Pero por haber engañado, mentido, robado y demás, están cargándose de negatividad. Están cargando su mochila de acciones negativas, que estas no van a desaparecer. Estas van a madurar en las siguientes vidas. Y en la siguiente, y en la siguiente, y en la siguiente. Y la única manera en la cual van a madurar es sufrimiento. Por lo tanto, van a experimentar sufrimiento en la siguiente vida y en la que sigue y en la que sigue y en la que sigue. Mientras que, por otro lado, una persona que a lo mejor en, este, en esta vida pues no tiene posesión alguna, a lo mejor apenas si tiene para comer, beber pero es buena persona a pesar de sus, sus carencias es buena persona y trata de seguir manteniendo esa buena conducta pues aunque en esta vida pues pase carencias lo que está haciendo es algo tan maravilloso que, que eso también le va a traer un fruto y no nada más para la siguiente vida sino la siguiente y la siguiente le está trayendo bienestar bienestar y va a encontrarse bienestar en las siguientes vidas. Así que, de hecho, ahora mismo, dice, ahora mismo el hecho de que nosotros tengamos esta vida humana, estas buenas condiciones de vida, es porque en vidas pasadas trabajamos mucho, hicimos un buen trabajo, buenas acciones, y ahora estamos disfrutando de las consecuencias de esas buenas acciones. themesag cheese-jezi sombu da 그런 naa vane tej anche najaag кzawz 1971 ya omarish ejda maran dogsae kدan Vorte ya ma l jak zay m utey ma, ma r onde kizaha utae najak xa achieve ya omarish naamgka yens-j Icee lay punkai dih omarish punkai ce ogan xorö kya nyis 다제 주르스 어 되나시 다 슈마라 드저 요야라 이네 거치고도 숨 어디 다제 시아트 켜시 음 버버 담비 나마 간제 다데 룰드스 다데 룰스드 무트 소고드 지고스 그 요마 저거 고유 용소 는 지만 간데 다데 셈드스 어디 puede puede ser que algunos digan, bueno, Si yo ahora mismo estoy disfrutando de buenas condiciones de vida, es por mi trabajo. Es por, porque yo desde muy joven estaba estudiando, esforzándome, desde muy joven ya empecé a trabajar y fui ahorrándome dinero. Yo mismo me hice esta carrera, este trabajo, y, y yo mismo me, me he esforzado para tener este salario, para tener estas buenas condiciones de vida. Um, y, y es verdad, pero hay que tener cuidado con ese tipo de pensamiento porque nos puede llevar a generar orgullo, sentirnos superior y sentirnos orgullosos. Ese, ese orgullo de decir yo, 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 yo me lo gané, yo lo trabajé y por eso ahora yo tengo estas buenas condiciones. Si lo trabajamos desde un punto de vista budista, cuando nosotros nos encontramos con muy buenas condiciones de vida, con una buena economía, un buen trabajo y demás, debemos de recordar a las tres joyas. Deberíamos de decir gracias a las tres joyas porque tengo estas buenas condiciones y pensar en las tres joyas y agradecérselo. Y en el, y en el contexto budista, cuando las cosas van bien y recordamos y se lo agradecemos a las tres joyas, es una oportunidad más para seguir acumulando méritos ante esas buenas condiciones. Porque, y también es una, una manera de no ir cultivando más el orgullo de decir yo lo hice es mi trabajo yo lo hice porque no es una el orgullo es una emoción aflictiva que también va a traer sus consecuencias negativas así que es una manera de contrarrestar el orgullo es verdad que si estamos viviendo buenas condiciones es producto de mi trabajo pero no de esta vida únicamente sino lo que las buenas acciones que hice en el pasado. Por eso está bien también cuestionarnos el hecho de que yo tenga estas condiciones, estas buenas condiciones, ¿por qué es? ¿De dónde se originan? ¿Qué fue lo que hice para tenerlas ahora? Y está bien cuestionarlo porque entonces pensamos, wow, pues para que las siguientes vidas pueda otra vez encontrarme con tan buenas condiciones, incluso mejores condiciones de vida, tengo que saber qué hice en el pasado para ahora en esta vida hacerlas y cultivarlas. Y así otra vez volverme a encontrar con tan buenas condiciones. Hay un dicho tibetano que dice, si tú quieres saber lo que hiciste en las vidas pasadas, solo tienes que observar. Cómo, cómo te encuentras, qué experiencias estás teniendo ahora y sabrás qué tal te portaste en el pasado. Y si quieres saber qué tal te va a ir en la vida futura, cómo va a ser tus vidas futuras, pues simplemente tienes que observar cómo se encuentra tu mente. Mm -hmm. Y es que cuando nosotros lo vamos planteando de esta manera, pues entonces vemos la necesidad de ir trabajando con nuestra mente y la controlando para ser mejores personas. Mm -hmm. Cuando hablamos de controlar o dominar nuestra mente, estamos hablando de ir creando una mente bondadosa. Y nos podemos preguntar, bueno, está muy bien y es lo que también buscamos, el controlar nuestra mente para asegurarnos que estamos creando una mente buena, una mente bondadosa. Y entre más bondad existe en nosotros, pues mejor nos comportamos porque vemos que dejamos atrás, hacemos todo lo posible por dejar atrás las acciones negativas, hacemos todo lo posible por ir creando más y más acciones virtuosas, pero nos podemos preguntar, ¿ya con eso es suficiente? ¿Ya con eso vamos a conseguir grandes logros o logros muy elevados? La respuesta es no eso no es suficiente <coughs> y ahora entramos a estos rayos del sol que empiezan ya a calentar <tose> <tose> <tose>

Que son chuzado, te ayores, te no uh -huh. Y ahora entramos al segundo objetivo del estudio de los rayos del sol, de este texto de adiestramiento mental. El segundo objetivo, el primero ya está claro, hay que desarrollar ese buen corazón, hay que comportarnos bien, cultivar virtud, dejar atrás la negatividad. Y el segundo punto... Y por eso dice, es que no es suficiente solo enfocarnos en una buena conducta, hace falta otra cosa. Y es donde entra la segunda razón del estudio de este adiestramiento mental. Hace falta desarrollar lo que llamamos la bodichita última. Porque el hecho de que nosotros desarrollemos una conducta muy buena, estemos evitando acciones negativas, estemos cultivando la virtud, eso no va a hacer que se eliminen por completo los, las emociones afectivas. Puede que una persona ha generado a la mente de la bodichita y durante eones y eones y eones está con esa mente de la bodichita, pero la mente de la bodichita por sí misma no destruye las emociones aflictivas o los engaños. Puede que una persona está realmente pues desarrollando un buen corazón incluso ha desarrollado esa gran compasión, tiene esa gran compasión, pero esa gran compasión, aunque la tenga de vidas en vidas en vidas, no le está eliminando por completo las emociones aflictivas, los engaños. Los, y el problema es que mientras esos engaños estén presentes en, nos, en nuestra mente, son las que no nos permiten... Encontrarnos 100% feliz, 100% bien. Por eso necesitamos eliminarlos por completo. Y la única manera de eliminarlos por completo es desarrollando esa comprensión directa de lo que ahora llamamos bodhicitta última. Y de eso trata, eso, con esa dirección también va el estudio de este texto. Aunque todavía casi ya vamos a entrar en este tema, pero. Ese es el segundo objetivo de este, del estudio del texto. Sí, bueno, vale. Así que entramos ya en el texto. Um, ya no sé exactamente en, en, en cómo va la enumeración que estamos siguiendo, dice la El caso es que ahora estamos en las sección que dice explicación de lo que aparece en el texto como una máxima mm. y, y estamos en el de ese grupo el primero de ellos que es no apliques comprensiones incorrectas. Sí. Dice, es que claro, que se la, la enumeración se la sabe de memoria. y Dice, en el curso anterior se las dije exactas, pero ahora ya no recuerdo exactamente en cuál número ya era este no aplicar compresiones incorrectas, porque ese es el problema de la vejez. Uno de los inconvenientes de la vejez es que uno va perdiendo memoria. <laughs> Así que es lo que nos espera. José, Bueno, entonces, José, si ¿sí nos hemos quedado en esta, no apliques compresiones incorrectas, bueno, solo para tenerlo claro. Y eso número. No Hemos dicho 22, ¿re? que eran ¿re? los. ¿re? los ¿re? Porque, porque es, es, en realidad es igualito a lo que se presenta en el texto de los siete puntos de distraimiento mental. Y ahí lo que nos hablan de los consejos son 22 consejos. Ah, ¿Oh, da. De tam simara badi, lab Sí, consejos y son 22. Tade, colo de la colo choryo, es yo, dongbu de geogin, ¿no? Entonces, hablemos de lo que son compresiones incorrectas, que aquí dice, "No apliques compresiones incorrectas". Estas son seis compresiones incorrectas. ¿Ni Ning dijo sí, igres. Una de ellas es la comprensión incorrecta de la compasión. Comprensión incorrecta de la aspiración. Comprensión incorrecta de a qué nos esforzamos. Resumen. Mm -hmm. la comprensión incorrecta del regocijo ay, ay, ay. Sopa. y la comprensión incorrecta de la paciencia mm -hmm y la mm, uh -huh, suena, la comprensión incorrecta del sabor es decir lo que estamos como saborearlo pues saborearlo lo que no toca saborear porque claro si si yo traduzco nada más comprensión incorrecta del sabor dice que la es como decir qué será lo dulce comprender <laughs> y más que dice es la que él no prueba el dulce <laughs> tengo una comprensión incorrecta <laughs> del dulce ah uh ni no conozco su de carse y ahora se no ni simje tonga na to ji ni chomshi nya de ge de la <laughs> ni ni ji komba ma je se Tēl nīngzī yudhī shē wadī khulō rēhīs, tā, ḵān tā, 이제 mīndrā shē nā rīgidhō, dī dōngiān nā dzō hī jī, yēn sē yā dī, dōngiān nā dzō nyōng sē nā rīgidhō, yā, tīkba nā dzō sā rī, tā, wā, mī, tsa 이제 kumā gu chikzi El de esta, la primera de estas comprensiones incorrectas es la de la compasión. Porque cuando hablamos de la compasión, es, um, se refiere a que a, a generar de una manera um, natural o, o hacer generar cultivar esa compasión hacia aquellos hacia todos los seres que están viviendo diferentes tipos de sufrimiento. Pero nosotros no generamos compasión al sufrimiento que viven los seres, Sin, es decir, la compasión sería hacia todos aquellos que están sufriendo con los diferentes tipos de sufrimiento, sentir compasión por ellos. Pero cuando, nos, cuando una persona siente compasión ante alguien que está meditando, está estudiando, está escuchando las enseñanzas, está contemplándolas y claro, se está esforzando mucho en ello y a lo mejor tanto esfuerzo, pues está haciendo, por ejemplo, retiros en los cuales está no comiendo demasiado o lleva... La ropa solo justita y tú dices, ay pobre, mira qué mal lo está pasando, no está comiendo bien, no es... pero es por el esfuerzo que está poniendo o oh, lleva muchas horas ahí en la meditación, pobrecito. Esa es una comprensión incorrecta de la, de la compasión. Porque no deberíamos sentir compasión por el esfuerzo que otros están poniendo en relación al Dharma. Sus, que eso requiera, pues a lo mejor, sacrificios, esfuerzo. Pero si es para algo virtuoso como el Dharma, no hay que sentir comp compasión de decir pobres, ojalá no tuvieran que pasar por ello. Compasión sería y dice Geshe la compasión es hacia aquellas personas que están mintiendo, que están robando, que están engañando, ante ellos deberíamos sentir compasión por lo que están haciendo y las consecuencias de sus actos. Pero una persona que está haciendo algo extremadamente virtuoso no deberíamos generar compasión por ella. Hay que alegrarnos y sentir compasión por alguien que se está esforzando, está sacrificando cosas por las enseñanzas. Es una comprensión incorrecta de la compasión. Mm. Y os voy a contar una historia. Más o menos.

yogi de ah, se dice que era un yogi de chakra sambaba mm -hmm. y estaba pues haciendo esa contemplación en la montaña ahí alejado y estaba Delgado, delgado, delgado. Y está, de hecho, está el lugar <coughs> en Piti. Entonces, no? <coughs> <coughs> bueno, está cerca de esa zona de por ahí. Es decir, es un lugar que incluso se puede, se, se está cerca de esa zona de Piti y demás por ahí, donde estaba. no pasa nada. Es por ahí, es una zona por ahí. Él me sino yo con yo me yo me sube yo yo está cuando con me yo se me río. Él rida ya va. Tamel. Mhm. Sí, sí, sí. Ta cambio de lugar. Él no yo me sube de rida se de de lugar. Él le dio a 아, 근데 Entonces estaba este meditador ahí en la montaña meditando y pues estaba muy muy delgado y... Por esa zona se, <laughs> había, un rey, vale. había un rey que pues que se fue ahí a, a cazar estaba de caza en esa zona y se encontró con, con este meditador y lo vio tan flaquito tan pobre y entonces le dijo oh, pobre qué mala está pasando se ve que está muy mal y le dijo deja eso deja eso no no hace falta que estés ahí pasándola tan mal, vente, vente conmigo de, y con mi corte y entonces yo te yo tengo, bueno, yo te puedo alimentar, yo te puedo dar de comer para que estés bien, para que estés fuerte, y ya vente conmigo, ya no, hace lo mismo que estás haciendo, pero ven que yo te doy de comer, te doy carne y todo lo que haga, haga falta. Mm.

또 나한테 대해서 승자 좀 버려. 그런데 자 그건데 可是는 너야. 응. 너 되게 다 연대하러 와. 근데 자 그건 배자. 응. 되게 많다 난지는 신저 아래대로 먼저 자 그건 난지 지금 두 말해서 승자지라 버려. 응. 나도 결국 콘도시라 사월도 가는 배야야 말니다다는 먼저 미쳐 버려. 네 결국 많대 버렸다. 예. Entonces, um, bueno, uh, el rey que no, lo, no, le, no le gustó verlo así, entonces lo estaba incitando para que se viniera abajo, se viniera a su corte y tuviera una vida normal y no tenía que estar pasando por esas carencias innecesarias. Eso ante los ojos del rey. Y entonces le estaba insistiendo y el, y el, y el, el yogui le contestó, dice, la pata de un elefante no puede ser sujetada por una cuerda que está hecha solo de, de hierba. La hierba, no, aunque se lo ates a la, a la pata del elefante, no es suficiente para detener al elefante. Es decir, esa es, esa es la, la, la hierba, eh, la, la pata del elefante es como, como el deseo y demás, que hay que controlarlo, hay que sujetarlo. Y necesitas algo realmente. Un elefante es un animal muy grande, muy fuerte. Y necesitas algo fuerte y duro, igual, para poder sujetarlo y dominarlo. Y dice: Algo tan endeble como la hierba no es suficiente para sujetar la pata del elefante. Así es lo que le contestó. Y al rey, por supuesto, no le gustó nada que le contestara de esa manera. Se enfadó el rey, pero dije: ¿Para qué me? se enfadó?

Porque la pata de un elefante no puede ser atada por una cuerda hecha solo de, de hierba. Es muy endeble. Y esa cuerda de hierba sería como los deseos, todos los objetos materiales, todos aquellos objetos que, que son de disfrute, de deseo, de nuestra mente las desea, no, no sujetan no sirven para sujetar la pata de un elefante. Mm -hmm. Entonces, eso era en relación porque el rey le estaba dando todas las condiciones, todo, todo lo que deseara, bien, y, y, él, y él decía, es que eso no es suficiente para sujetar la pata del elefante. Mm -hmm. <laughs> entonces ya el rey pues bajó porque estaba arriba de la montaña bajó y entonces se juntaba un grupo de personas bueno, ah. el rey estaba muy el rey estaba muy ofendido ah. muy enfadado ah. Ah. El, el rey estaba tan enfadado, tan ofendido, que um, cuando se... Claro, es un rey, pues la gente salió a, a, a verle, a saludarle, y entonces cuando se juntó esa gente, el rey que venía muy enfadado, les dijo a, esa, a esas personas que estaban ahí reunidas, pues... Allá arriba vive uno que, tiene, que solo está engañando, que de su boca solo salen tonterías y aquel que consiga bajarlo haciendo regalos o mandándole mujeres o mandándole cosas para que lo de, lo baje, lo voy a premiar. En baria, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. y entonces había una prostituta y ella dijo pues yo tomo yo cojo el reto yo voy a bajar a ese que está allá arriba que ha molestado al rey uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Pero resulta que ella fue a ver al, al que estaba ahí meditando y pues ella lo que hizo primero fue escucharle y él empezó a contar cosas y ella empezó a prestar mucha atención, empezó a prestar atención y empezó pues, pues a... A, a tener comprensión de lo que estaba explicándole. Y entonces, eh, y entonces se convirtió en la consorte. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces, eh, en realidad, pues estamos hablando de un gran yogi que ya, llegaba, ya había llegado a ese nivel de logros en el cual pues logró dominar incluso la tentación que le propuso el rey y logró dominar también una tentación de la mujer, pero la, esa mujer al ir desarrollando ese conocimiento, esa comprensión, pues entonces se convirtió en objeto adecuado para luego ser la consorte. Oh. Lo zhungi za shukuri, in mi naa gyavu, taa karsiyasi chui matriyi yungu mi baayasi, ni hira lehemangu gugu yukuri. Nini guido inii, taa gyavu li yaa shiyin, taa maa perwa naa gyavu kozi tu ruo chayisi, quran ajaadik. Nini maji nilirisi taa, dros, tuuspevirisi. Nini, puji daa pomochi chui, puu daa 네 ajat shoglu yonu yon buri. Ni lumbayi mi kanga nang nani gyabu, shaya shaya, kaza, nanzha wabayi shaya shaya, tsigzi yoroba. Mi kanga lalasim, lalasim ji. Ni koliasima ta lakwa tab. Nima gyabu, baansho sidi, mayo. Ta chanzume pomo tshii yonu si. Nani ajat kyabti Vale, la historia es así. Entonces, estuvieron juntos ahí arriba en la montaña durante 12 años. Y entonces constantemente al rey le mandaba mensajes a esta mujer para decir, no, que quedamos, que lo ibas a bajar, estamos aquí todavía esperando, y pasó tiempo, pasó tiempo. Y un día la mujer le dice al yogi, el rey insiste en que bajes. Y el yogi dice: Bueno, yo creo que ya es momento. Y entonces decide bajar, pero lo que hace es emanar. No tenían hijos, pero él tenía poderes. Hizo aparecer un hijo y una hija. Y entonces descendieron. Él. Neyopa di tamboreba Tambo, Pugu tambo. Entonces baja, descendieron, incluso descendieron con, un, con una procesión. Creo que el, el yogi iba por delante, en medio iban los hijos y al final iba, iba la mujer. Entonces, claro, como se supo que iba a descender, se volvió a juntar la, la gente que en su momento había escuchado al rey que pidió que lo bajaran aquel. Y, y, y claro, ya... Por fin vieron que descendió y todos aplaudiendo por, por un lado porque pensaron que era por fin la mujer esa había cumplido con su compromiso que había tenido con el rey de hacerlo bajar. Uh -huh. Uh -huh. Entonces pues uh -huh. Uh -huh. Entonces, pero claro, los aplausos que estaba recibiendo no era para alabar al yogui, sino de hecho como un insulto, porque era la mujer lo logró, logró bajarlo como logró engañarlo y logró hacer descender o bajar a ese yogui entonces por eso la gente aplaudía muy contenta muy alegre de, de que la mujer lo había conquistado y lo había logrado uh -huh. eh, claro, sí porque dice el rey no logró hacerlo bajar de la montaña pero una prostituta sí que logró hacerlo. Eso es lo que pensaba la, la gente. Y entonces, el, el, el yogui andaba con un cuerno del cual estaba Y el yogui andaba con un cuerno del cual estaba bebiendo cerveza. Rāghādhā mā sāla chīg tsūg buri. Rāghādhā mā sāla chīg tsūg pōmodi lāba yonba chū, pūdi lāba yonba chū, tōji chīgu chū, pūdi yonba chū. Yini pōmodi khurāng chū nyanjaabāl tūg chāgya chīgi. Nānggā pīh sūg buri. Rāghādhā tūs tīni chū tōng yonba, lūmga pīh Luwishirru suwatavs, Luwi Luwishirru, Jainrassirru, Jainrassirru suwatavs, sadhichirni. Yini, daa Gangay Jainrassirru suwatavni, yini, chudi kogacha, chudi jainrassirru kuchitho, laa sarjhaan jayaar sikari, laa daa daa, daa, pidi thunjhsansamhyaar, sodh thunjhsansamhyaar. Wadhi nda res, thadi y bueno resulta que va a ir el yogui con su hija e hijo por detrás a los lados y más por detrás venía la mujer va bajando en una procesión con el, como ya describió lleva un cuerno del cual está bebiendo cerveza la gente aplaudiendo pero de, con, con, alegrándose de que bajó pero convencido por una mujer entonces era más bien por irrespetuosamente esa alegría qué bien ya bajó lo vencieron tal tal entonces ya cuando el yogi llega a, a, a la mitad del pueblo entonces con su cuerno que llevaba lo clava en la tierra el niño y la niña que los acompañaba los coge cada uno con la mano derecha y la mano izquierda y se convierten en un dorje y en una campana. Y la mujer entonces se convierte en esa, esa, esa dakini que se convierte en su, en su consorte y así forman la figura de la deidad. La, figu la figura de la deidad ya formada entonces empieza a ascender y desaparece en el cielo. De ese cuerno que clavó en la tierra empezó a salir un, un chorro de agua, un chorro de agua que empezó a llenar, llenar el lugar, inundar el lugar, y entonces la comunidad de ahí empezó a hacer súplicas, 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 y empezaron a pedirle especialmente a Chenrese, haciendo súplicas, oraciones a Chenrese, buscando su protección. Y, en, y entonces esa agua empezó a condensarse a hacerse como un círculo y de en medio salía el chorro donde se empezó a formar como algo más natural y de ahí del chorro empezó a formarse la imagen de Chenresi. Y cuentan que en esa zona que está entre, en, en, en la Dac, piti por ahí todavía se logra ver la imagen de Chenrezig entre el agua.. ¿no? Mm

¿Cacho es un sonar? No. ¿De Cacho? De, 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 bueno, una, una tira pura. Otros dicen que se fundió junto con la montaña. El caso es que esta historia viene a cuentas porque el rey generó una compasión incorrecta. Es una comprensión incorrecta de la compasión. Y para eso la historia, para que podamos entender qué es esa compasión. Eh, un, generar una compasión comprendiéndola de manera incorrecta. Bueno, una historia un poco larga, Yo no sé, a lo mejor nos distrajimos un poco <laughs> del tema, pero era para que quedara claro a qué se refiere una comprensión incorrecta de la compasión. Uh -huh. Yo nunca he ido a ver ese, porque se formó un lago con eso. Yo mm. nunca he ido a ver ese lago, pero cuentan que todavía está y mm. que incluso se puede ver la imagen todavía. Mm. De, ¿Ah? de Pasamos a la segunda comprensión incorrecta, que mm. es la de la aspiración. Mm. Asp comprensión incorrecta de la aspiración. Mm.

Cultivar, en la que aspira a convertirse en un Buda, a lograr la Budaidad, un Buda completo para poder trabajar en beneficio de todos los seres. Pero cuando la aspiración deja de ser esa y la aspiración por la cual estamos practicando es para, en general, pues para tener riqueza, posesiones o en particular para que podamos. Ten, trabajamos y nos esforzamos para poder tener eh, reconocimiento, fama, honores, entonces esa aspiración es incorrecta. La, la segunda, no, perdón, la tercera es la de m, comprensión incorrecta del, del esfuerzo, del de trabajar.

Buscamos trabajar, esforzarnos y, y, y proveer, es para que se mantengan las enseñanzas, con el objetivo de, de que nuestra mente trabaje para lograr la budidad, para el beneficio de todos los seres. Y, y, cuando, y, y, y para eso escuchamos las enseñanzas, para alcanzar ese estado iluminado. Y nos esforzamos para que estas enseñanzas puedan continuar y demás. Pero cuando no es ese nuestro trabajo, ni estamos buscando eso, sino lo que buscamos es que hacemos donativos y probemos de cosas para que, pues para que Dios sea estimado por esas, esas, esas tres joyas, para que tenga... Para alimentar más mi vanidad, para que tenga más amistades, más reconocimiento, más para que mis sea querido por por, por personas importantes o para o en, de manera más particular para que se se hace donativos, para que los miembros de la sanga pues me tengan en cuenta a mí y estén pidiendo por mí y demás y estén estén al pendientes de mí, pues entonces claro ese esfuerzo, ese trabajo, ese proveer es

en lugar de alegrarnos por todas las acciones virtuosas por todo lo que se hace también para alcanzar la bodhidad, la mente de la bodichita y demás o en, con palabras más sencillas dice en lugar de alegrarnos de cualquier acción virtuosa que realizan otros si nosotros nos estamos alegrando cuando a la persona que nos cae mal no le salen bien las cosas, fracasa, tiene un problema y nosotros nos alegramos por ello, eso es un regocijo incorrecto. O alegrarnos cuando alguien hace un negocio sucio, hace un trabajo, algo que no es correcto hacer y le sale bien, consiguió lo que quiso y nos alegramos porque le haya salido bien, algo que es, es una acción incorrecta y nos alegramos por ello, eso es una. Un regocijo incorrecto. Mm. Es alegrarnos, pero no alegrarnos de algo, algo bueno. Mm -hmm. El problema de alegrarnos de algo negativo que le pasa a alguien o alegrarnos de que alguien hace una acción negativa es que con, esa, con ese regocijo incorrecto acumulamos una grave negatividad. Mm. Y así mm. lo dice en el texto. Mm -hmm.

entonces um, como dicen los textos una acción negativa va desde el momento en el cual nos, nos nos implicamos en ella estamos pensándolo y lo vamos algo que nos incita a hacer esa acción la intención luego ya la acción en sí pero terminamos de completar esa acción negativa cuando nos alegramos. Es decir, hacemos una negatividad. Y están esos tres pasos. Hay una intención, hay la acción en sí, pero además hay una, un regocijo, una alegría por esa acción negativa que se ha cometido. Y no solo la, alegrarse por las acciones que uno mismo realiza sino también las realizadas por otros. Y dice que está muy bien eh, escrito en la oración a la confesión de las faltas de los 35 budas. Ahí en la parte de la oración de la confesión, ahí lo describen. Cuando uno se alegra por sus propias acciones negativas, pero cuando también, aunque no la hayas hecho tú, pero por alegrarse por, por las acciones negativas cometidas por otro, uno está creando también negatividad.

ina soba reshigiresh. Mm -hmm. Te mionpa mm -hmm. um, che che yega namdo guinelaa, ina jadu, nye, chon, shio bala, ina qaleya mangbu camni, ina laga mangbu che su na, ta kanda che gu tunda qaleya khazayi kyak tu na, o de soba yabud resh. Ta chashen ong, cultivar la paciencia es cuando nos esforzamos por escuchar por analizar por meditar las enseñanzas y todo claro todo el esfuerzo que eso implica todo lo que hay que padecer o sufrir o las incom o incomodidades que a veces experimentamos con el objetivo de escuchar, analizar y contemplar las enseñanzas. pero cuando esas dificultades, esas molestias, esos sufrimientos, tenemos tolerancia y los soportamos por las enseñanzas. o también algunos cuando, pues, hay un, una persona que les hace un daño, les crea sufrimiento, pero aceptan ese sufrimiento o el sufrimiento que, la hace, que le provoca a una persona no le da importancia, no se deja, no, no, lo, toma, no lo toma en serio, no lo, logra mantener la paciencia ante el sufrimiento que le puedan estar provocando otros. Esa es la paciencia cultivada, esa es la tolerancia ante el sufrimiento, ante las dificultades. Pero cuando tenemos paciencia, pero en el sentido de movido por los ocho por las ocho preocupaciones mundanas nosotros todo el esfuerzo todos los padecimientos sufrimientos para poder dominar al, al enemigo a la persona que nos cae mal, poderla controlar eh, y a cambio por apego a unos pues tratar de proteger a unos y, y controlar a otros, todo el sufrimiento, dificultades, si la soportamos y la toleramos, esa paciencia es incorrecta. Porque paciencia tenemos que tenerla ante todo lo que tenga que ver con las enseñanzas, con el objetivo de las enseñanzas. Pero cuando nosotros tenemos paciencia y tolerancia, movidos por el apego, por el deseo, por, por beneficiar a unos, perjudicar a otros, y no nos importa lo que tengamos que sufrir o padecer por ello, esa es una paciencia incorrecta.

Porque estas son las enseñanzas mahaya, mahayanas y, y lo que deberíamos sentir ese sabor, ese gusto, es por escuchar las enseñanzas, por reflexionar las enseñanzas, esas, eh, esas enseñanzas sagradas, correctas, especialmente las enseñanzas que tienen que ver con, con el vehículo mahayana, saborearlas disfrutarlas pero cuando no hacemos ese disfrute ese saboreo si no lo hacemos saboreamos y disfrutamos de los lujos de las comodidades de las posesiones y movidos por el apego o el rechazo hacia unos y otros nosotros queremos de nuevo proteger a unos y perjudicar a otros o dominar al, al enemigo y Ayudar a los, a los míos, pues entonces ese disfrute que estamos, disfrutamos de ello, es un disfrute incorrecto. Porque dice que es así, por supuesto que tenemos que trabajar para el beneficio de todos los seres y proteger a todos los seres, pero cuando es movido más por el deseo a uno y el rechazo a otro, eso ya, esa distinción, y, y como son unas enseñanzas mahayanas, esa distinción no es correcta. ¿Ah? Y a mí me parece que hablando de lo que es el sabor y el disfrute, Steve ha hecho muy buenos preparativos. Sí. 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 Que toca disfrutarlos. Sí. Sí. Yeah. Sí. 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 Sí.